A ti te pueden poner esto. Y te puede parecer extraordinariamente difícil y complicado. Pero a mí no me lo parece. A mí me parece un sistema como otro cualquiera. Solo que está en una forma a la que no estamos habituados. Entonces lo vamos a convertir, en algo con cara y ojo. O sea, que podamos reconocer. Ya te digo, yo como un entrenador en Madrid, ya, yo te pongo lo más difícil. Te voy a poner lo más fácil. Esto puede parecer muy complicado, pero en realidad es muy simple. Porque lo único que tienes que hacer es operaciones. Primero los denominadores. Ahí está, que es 10. Entonces yo puedo poner aquí 10 entre 10, 1 por esto, me queda esto. 7x más 5y. Ahora, 10 entre 5, 2 por 3, 6. Y 10 entre 10, 1, x menos y. Y aquí el mínimo múltiplo es 12. Quedaría 12 entre 4, 3. Menos 12 entre 6, 2. Igual a 12 entre 4, 3. Ya no tenemos denominadores. Está aquí bien, ¿no? Sí. No tenemos denominadores. Los paréntesis. No los opero. Menos 6 por x, menos 6x. Menos 6 por y, menos 6y. Y ahora 3 por 3x, 9x. Más 3 por y, 3y. Más 6. Menos 2 por y, menos 2y, más 4x, igual a 3y, menos 3x. ¿Vale? Hasta ahí bien, ¿no? Ya lo único que queda, fíjate que queda. 7x menos 6x es x. Hostia, qué cosa más fea. No, no me lo he inventado, el que viene ahí. Porque fíjate que queda 7x menos 6x, x. Pero aquí también queda x, que pasa restando y es 0x. Y queda 5y menos 6y, menos y. Menos y, con el menos y de aquí queda 0 igual a 0. ¡Ojú! ¡Qué cosa más rara! 9x. Sí, pero me está quedando 0 igual a 0. Y este me queda 9x. Más 4x, 13x. El menos 3 pasa, sería 16x. Y luego 3y, menos 2y, y. Y el 3y pasa restando, menos 2y, igual a menos 6. Este tiene infinitas soluciones. Para mí lo que me importaba era esto. Sí. Nah, da igual, a mí lo que me importa es que se va a quitar los denominadores. Ya está. Uno un poquito más fácil sería esto. Este es un poquito más fácil. Y yo te lo voy a sacar así. Ay. ¿Vale? Mínimo múltiplo aquí sería 12. 12 entre 4, 3. Este me parece que va a salir una cosa más normal. 12 entre 3, 4. Y ahora 12 entre 1, 12 por 0, 0. Y de aquí es 20, 20 entre 5, 4. 20 entre 4, 5. 20 entre 1, 20 por 2, 40. 3 por x, 3x menos 3, menos 4y menos 8, igual a 0. Y por aquí, 4x más 12 menos 5y más 10 igual a 40. Y ya
Te queda 3x menos 4 igual a 11. Y 4x menos 5y igual a 18. Y esto ya sabes hacerlo por reducción. ¿Vale? Aquí es donde quiero llegar yo. Eso ya sí sabes hacerlo. ¿Sí o no? Complicas lo de quitar denominadores, pero bueno, tú ya sabes con ecuaciones de primer grado. Da igual que sean. Pues todo lo mismo, pero en vez de con una, con dos a la vez. Como tira pelotita.